Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para jugar un partidito contra Serena Williams, que le he puesto la tercera equipación ya que la había desbloqueado previamente. Y jugamos contra Dinara Safina con esta segunda equipación de rosita en vez de azul. Y bueno, dos chicas que golpean muy duro, golpean muy potente. Y vamos a jugar. En esta ocasión voy... Bueno, sacamos del tirón. Y como estáis viendo ya, bueno, ahí va la potencia, ¿no? Tenemos los medidores. Acaba de salir del medidor de arriba, que es la sincronización. En este caso el verde es... bueno, ha salido perfecto, pues es lo mejor que le podía dar. Y un circulito al lado de la chica, que es la potencia. Fíjate cómo se rellena y ahí va potente. En cambio, bueno, no me ha dejado. Bueno, ahí se ha visto una cruceta, ¿no? Pues esa cruceta significa que le das preciso. Potente, tienes que mantener pulsado, como más o menos veis. Y preciso, pues es una pulsación corta. Le das una vez y sueltas rápido, ¿vale? ¿Qué pasa con los golpes precisos? Que van más precisos. ¿Qué pasa también? Que van más lentos por lo general. Entonces, para atacar un paralelo y todo el rollo, pues dependiendo de dónde estés, por ejemplo aquí preciso, porque voy en carrera, no voy a poder apretar la bola, aquí también me interesa preciso, y aquí ya potencia. Y aquí, bueno, la potencia como... Madre mía, chiquilla, ¿pero qué te pasa? Buenísima, perfecta, y llegamos. También es verdad que cuando te viene la bola muy rápida y tú haces un golpe preciso, más o menos como que devuelves un poco esa potencia de golpe, ¿no? Un contragolpe que se llama. Entonces, bueno, ahí nos ha salido bastante bien. Además que si tú haces un golpe potente, te quedas un poquito más vendida en la pista, como que te cuesta un poquito más arrancar, o sea, frenar esa inercia que llevas de ese golpe potente que has hecho. Esto es una especie de tutorial, por así decirlo, pero bueno, me invierto, potente, vamos a ir con la potencia, ahí está, vamos a ir con la potencia y bueno, provocamos el error, ya que la bola venía muy potente, más o menos profunda, casi al revés, y bueno, no la ha podido controlar. Bien, y ya está. Aquí si hubiese dado un golpe preciso, pues lo más seguro es que Serena hubiese llegado, ¿vale? Directamente. O a lo mejor no, a lo mejor hubiese sido mucho más preciso y profundo o lo que sea, ¿no? Pero por lo general el golpe preciso va un pelín más lento. Ay, no le da, le da tarde. Y el golpe potente, pues obviamente va un poquito más rápido. Pero claro, tienes que pillarlo bien con tiempo para cargarlo. Además, mientras mejor esté situada y todo el rollo, pues mejor. Y si la bola está muy alta, pues también mejor, ¿no? Está cómoda para apretarla. En cambio, si está muy bajita la bola, pues va a ser complicada. Red, justo en la línea, ¿no? En fin, hice otro vídeo. A ver, preciso, ahí está. Preciso, profundo. Y fíjate la precisión, ¿no? Ahí usted de línea me ha señalado que ha sido línea. Así que perfecto. Y vamos con... ¡Buah! Ahí veis un golpe potente y perfecto. Vaya resto, ¿no? Vaya resto. Vale, jugamos cruzado para asegurar un poquito más. Lo que pasa es que Serena juega bastante mal, porque se abre mucho. Se abre mucho y deja al final muchos ángulos. Y bueno, al final el paralelo lo deja descubierto. Entonces es lo que tiene. Vale, bola venía muy baja, entonces más complicada. En cambio esta, aunque le he dado un poquito tarde, viene demasiado cómoda, por eso no se falla, ¿no? Porque es tan cómoda que unos tenistas de este estilo, pues no, con estos atributos no lo van a fallar. Un jugador más pobre, ¿no? En cuanto a habilidades y técnica y demás, pues... A ver, una dejada. Bueno, vamos a ver si... Precisión, ¿vale? Precisión también profundo. Precisión profundo y aquí ya mantengo pulsado para intentar buscar la potencia. El golpe preciso que he revisado, pues
ha hecho bastante pupa este de aquí. Fijaos que ha sido súper preciso. Y aquí ya, pues la bola también va muy va un poquito más lenta y me da tiempo a cargar. De todas formas, la bola se me ha quedado algo baja. De ahí que no haya sido un golpe tan potente. Bueno, no sé si lo he cargado al completo, pero fíjate aquí, ¿no? Es que fíjate, es verdad que no lo estoy dando perfecto, lo estoy dando muy pronto porque me cuesta un poquito el tema de timear cuando la bola viene muy lenta por la profundidad que tiene y tal. Pero bueno, la verdad que va potente. Me invierto un poquito y bueno, ¿veis? Para esto sirve, ¿no? Si tienes muchísima potencia, doblas la muñeca del rival, ¿no? Por así decirlo. Ya sabéis que en el tenis, en el pádel, sobre todo diría yo que, a ver, ¿dónde? En el tenis, ¿no es más complicado quizás? Sí, más complicado. Si no le das bien en el centro y le das un poquito más cercano a la caña, sin ser caña, pues ¿qué pasa con la raqueta? Que se te gira, ¿no? Necesitas agarrarla muy fuerte para que no pase eso. Y claro, si te pegan un cañonazo, pues al final giras. Vale, vamos a correr. Vale, cortadito al revés. Buenísimo contrapié. Y ahí ya no había nada que hacer. Me he intentado defender. Son chicas potentes, donde juegan con su saque para abrirte y luego pues definir un paralelo con la potencia, ¿no?, que tienen. En este caso la potencia va a ser mía. También es verdad que se me complica timear bien, madre mía. Es decirlo para hacerlo, también te digo, pero se me complica porque al hablar y todo el rollo, pues es un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, traigo este vídeo para que veáis un poco, pues, cómo es, ¿no? El tema de la precisión y demás. Esto ha sido una cagada. ¿Qué ha pasado con ese golpe? ¿Por qué ha sido tan malo? Pues porque ha habido un bote pronto. No llego ni de coña. Como he perdido ese punto, ¿no? Pero bueno, quería traer un vídeo. No es tutorial, pero bueno, quería explicar algunas cosas de que no siempre hay que darle perfecto. O, perdón, perfecto no, sino potente, ¿no? Potente o preciso. Y que tampoco pasa nada si no le das perfecto siempre y alguna vez le das un poquito tarde en rojo, ¿vale? Hay que darle perfecto en los momentos, en los momentos buenos. Ay, aquí le da demasiado pronto, tío. Buenísima. Uf. Esto no ha sido perfecta por poco, pero bueno. También lo dicho, me cuesta hablar y jugar perfecto, obviamente. Aunque tendríamos que hacer un reto de jugar todo perfecto, ¿eh? Todos los golpes perfectos o pierdo el partido. Al revés, buscando el revés, voy a cambiar. Vale, preciso. Y aquí, potencia, pero ya veis que no va tan bien dirigida. Con lo cual, yo siempre, casi, bueno, no siempre, pero aquí, por ejemplo, pues prefiero darle preciso. Aquí también, y ganar el punto un poquito más porque no se siente por potencia, ¿no? Porque por potencia, verdad que la bola va a llegar antes, pero la bola la tengo que tirar muy de arriba abajo. La verdad. Además tengo que rellenar todo el marcador, que no siempre es fácil. Fijaos que apenas va a la línea las que estoy pegando de... Y además, fijaos, aquí, ese yo creo que la podría haber pillado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no la he pillado? Porque ya estaba cargando la potencia y no puedo hacer ese golpe potente como venía la bola. En cambio sí podría haber hecho un golpe preciso. Un golpe preciso es como que llega un pelín más si te han puesto la bola lejos, ¿no? Es como que te puedes defender mejor. De hecho, yo creo que es... la frase esta de la el mejor ataque es una buena defensa. Pues para mí, eso es el golpe preciso, ¿no? Para mí ese es el golpe preciso, gente. ¡Oh, qué mal!
Me ha faltado ahí un poquito de movilidad. No pasa nada. Dios número 3 del partido. Y vamos a ver qué podemos hacer aquí. ¿Lo ves? Mira, potencia. Pero, ¿cuál es el problema ahí con la potencia? A los pies intentando. Ah, vaya basura, Pablo. Tenía que haber seguido el colgado. Ay. Bueno, vamos a intentar centrarnos un poquito. ¿Lo ves? Lo bueno de que también la chica tire potente es que muchas veces no llega, ¿no? Es que muchas veces a lo mejor un golpe que lo tiene para ganar, que es paralelo, como no hace tan, no es tan preciso golpe potente, pues al final llego, ¿no? Buenísima. Aquí sí que necesitaba yo un poquito más de potencia, más que precisión, porque la pelota venía muy muy complicada y aquí ya potencia venía muy complicada. Venga, vamos a por el último. Y ahí está. La potencia, si puedes realizarla en los momentos que toca, pues te va a servir estupendamente. En cambio, por ejemplo, aquí, pues no me ha servido. ¿Por qué? Porque no te ha timeado bien y como ya va potente, pues la fallas, ¿no? Ahí está. Y aunque se vea muy tarde, es muy tarde por milisegundos, con lo que no te cuenta tanto, ¿vale? Y porque la bola también es fácil, por eso la, por eso entra. Vale, paramos un poquito la bola. Voy a buscar el paralelo profundo, que me la he jugado, pero no ha fallado, así que bien. Vamos a buscar el ace. Y potencia también. A ver, está muy parada de piernas. Está posicionada más cubriéndose el revés, con lo cual pues tiramos para el lado abierto y ya está. Aquí bola profunda para que sea incómoda y ya está. Bueno, pues 2-0. Saca de nuevo Serena y a ver si aquí podemos ganarlo un poquito más cómodamente. Nos echamos también para atrás, importante, ¿vale? Que es una chica muy potente. Nos echamos para atrás y llegamos a la bola. Para, bueno, aquí no vamos a llegar ni de coña, pero para poder tener más tiempo, ¿no? De alcanzarla. Buena. Buenísima. Y aquí sí, aquí sí que puedo tirar un poquito de potencia. Y aquí también, aunque le he dado muy... No la volé. Me gustaría un botón para cancelar el golpe, la verdad. Una dejada perfecta. Va a llegar. Golpe preciso. Bastante fácil, bastante cómodo. Así que tampoco he buscado darle perfecto. Muy buena. Y se va a hacer. Vale, dos bolitas de partido. Vámonos que nos vamos. Esa no se ha podido. Y vamos por el punto de partido. A ver si podemos hacer algo bien. Bola muy alta. Los liftados hay que tener cuidado porque, como veis, se la dejo muy arriba y puede apretar. Bueno, es que me cago en todo. Puede apretar de lo lindo. No sé por qué me he puesto a hacer liftados, la verdad. Venga, vamos a recuperar. Buscamos un poquito de ángulo. Perfecto, va a llegar. Me la juego. Va a llegar, no, 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 sí, sí que llega. Y perfecto. Bueno, vaya piernas, ¿no? Bien, el paralelo. Angulito con el liftado, ahora sí. Y profunda con el liftado. Bueno, va a llegar. Perfecta, pero la bola estaba muy arriba y no he apuntado bien. Ahí está, bien. Se ha notado ya el cansancio de Serena. La dejada no ha sido buena, de hecho no ha botado dos veces donde debería botar para considerarse dejada. Pero bueno, el cansancio hace mella. Es una de las cosas que no se aprecia del todo de este juego.
pero realmente existe el cansancio, ¿no? Aunque no se llega a apreciar de... Se aprecia muy, muy poquito. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos de este tipo, pues me lo podéis dejar en los comentarios. De momento desbloqueando equipamientos. En esta ocasión ha sido el de Safina, aunque también he revisado el de Sampras y Rafter. Así que bueno, lo tenéis en el canal. Espero que os haya gustado. Podéis dar consejos los más pros en los comentarios sobre, no sé, tip del juego y tácticas y demás. Pero la que más me sirve, por ejemplo, es jugar cruzado con golpes precisos y luego jugar al otro cruzado con un golpe liftado. Eso suele ser bastante, bastante bueno, ¿no? En fin, muchas gracias por verlo. También depende de la táctica que tú tengas, del tipo de tenista que tú tengas, pero bueno, en cierta medida eso, ¿no? Si eres saque y volea, pues a ver, haz ace y volea bien, ¿no? Y llega pronto a volear y todo el rollo. Pero bueno, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más tarde. Adiós.